mirada al pasado. Un 29 de junio de 1520 murió de una pedrada el emperador Moctezuma Xocoyotzin, misma que le fue arrojada por los suyos que lo repudiaron por favorecer a los conquistadores españoles. El príncipe Cuitláhuac fue llamado para ocupar su lugar. En 1853, el licenciado Benito Juárez García es encarcelado en la prisión de San Juan de Ulúa, Veracruz, por órdenes del general Santa Anna, en donde permaneció hasta el 9 de octubre del mismo año. En 1817, en el punto llamado de los Arrastraderos de San Juan de los Llanos, en la provincia de Guanajuato, las fuerzas insurgentes de Francisco Javier Mina enfrentaron y derrotaron a los realistas del coronel José Manuel Ordóñez, muerto en el campo de batalla.